¿Me extrañaba? Lu, no sabes con cuánta ansiedad he esperado que entres. Sí, yo también. Ayer no tuve cabeza para mandarte el poema, pero ahora ya lo tengo y solo para ti. No sabes cuánto lo siento, Antonieta, pero hoy no es un poema. El reto para poder verme ahora es cuál de todas me manda una foto atrevida. La foto más atrevida será la ganadora y es quien podrá verme mañana. Adelante, chicas, espero sus fotos. ¿Por qué no me respondes los mensajes que te estoy enviando a tu celular? A ti te veré cuando yo quiera, Valeria. Así que hoy estás fuera de la charla y de mi chat. Ay, Antonieta, creo que tú serás a quien veré mañana. Vaya bomboncito que eres. Hola, Antonieta. Sabes, me gustas muchísimo y quiero verte mañana. Padrísimo, neta, se puso, neta, neta. Vengan, primos, pásenle. Gracias. Adelante. Qué buena onda que nos hablaste al celular, primo. Ya verás que hoy sí te gano en el juego. Ay, no, 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 no. Yo voy a ser el quien les gane a los dos. Ay, sí, ¿qué apuestas? Ya sé. Los que pierdan serán esclavos de quien gane por una semana. Jalo. Ay, no se rajan, ¿eh? Ya, ya está. Yo voy a ganar y los dos van a ser mis esclavos. ¡Cálmate! Ay, ya, pues basta de tanto bla, bla, bla y vayan a mi cuarto a preparar las cosas. Yo mientras voy a preparar unos sándwiches para comer. ¡Te ayudamos, bro! No es cosa del otro mundo. Yo puedo solo. Vayan a mi cuarto y preparen las cosas. ¿Vale? Vamos. Todavía encontramos abierto el local de los pollos, mamá. Muero de hambre. Y la verdad es que llegar a la casa a cocinar después de venir muerta de trabajar. Ay, sí, hija. Yo también vengo muerta. Lo bueno que es viernes y mañana no trabajo. Los viernes son los días más felices. Es el día de pago. Voy a guardar 400 para mi cajita. Ajá. Y el resto será para la semana. Muy bien. Ay, mi cajita. Mamá. ¿Pasa algo? Sí, claro que pasa. Me faltan como 1,500 pesos, mamá. ¿Estás segura? Sí, mamá, estoy segura. Ayer metí los 300 pesos que me dio Nando y los conté. Ahora me faltan mínimo 1,500. No puede ser. ¡Lucas! 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 Voy, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú agarraste dinero de mi caja? Ay, no. ¿Cómo crees, ma? ¿Estás seguro? De veras. Me faltan 1,500 pesos de esta caja. ¡Regrésame mi dinero! ¿Qué? Nosotros no agarramos ningún dinero, tía. Y es obvio que sí. Ayer se llevaron 300 pesos y ahora 1,500. ¡No puede ser! ¡Regrésame mi dinero! Minerva, hija, cálmate. No puedes agredir así a los niños. Claro que puedo, mamá. Son unos rateros y ve cómo se visten. Se ven como unos verdaderos delincuentes. ¡Regrésenme mi dinero, par! Nosotros no agarramos ningún dinero porque desde que llegamos fuimos al cuarto de Lucas. No salimos para nada. Pues Donato se salió de mi cuarto para ir al baño. Y la verdad, sí te tardaste un buen rato, ¿o no? Donato. Sí, es cierto, salí al baño y me tardé, pero solo estuve en el baño. No te creo. Fuera de mi casa los dos. Yo no gané. ¡Fuera de mi casa! No gané nada. No se vale que vengan aquí a robarse mis cosas. No puede ser. Ay, hija, creo que no debiste correrlos ni tratarlos de esa manera. Bueno, ¿y te parece correcto que me roben? O sea, me cuesta bastante sacrificio juntar dinero. Eso sí te parece correcto, ¿no, mamá? De nuevo voy a ir a ver a Nando y que me devuelva el dinero. Nos vemos, hijo. Nos ¿Me vamos. Acompañas? Déjame mi bastón. Espérame, hija. Ándale, mamá. Ay, hija, espérame. Ahora sí. Es hora de irme a comprar la ropa que me gustó y que seré más tarde con Antonieta. Gracias, primos. Gracias por su cooperación.
Hija, por favor, te lo ruego. Tú y tu hermano tienen que solucionar este problema. No pueden pelearse, por favor. No entiendo de qué lado estás, mamá. Te recuerdo que a mí es a la que me robaron. ¿Estás del lado de mi hermano y sus hijitos rateros o cómo? Voy a salir con mi novia. Al rato las veo. ¡Mua! Adiós, Lucas. Corazón. ¿Qué pasó, abuela? Esa ropa no te la conocía. ¿Es nueva? Sí, me la regaló mi novia. Ah, otra vez te regaló ropa fina. ¿No se te hace extraño, hija? Como que últimamente le están regalando mucha ropa cara a tu hijo. ¿No crees? Dime, ¿esa ropa también te la regaló tu novia? Sí, abuela. ¿Por qué? ¿Algún problema? No, pues es que tu novia debe tener mucho dinero para poder regalarte tantas cosas tan buenas, ¿no? Pues sí, sí tiene mucho dinero. Su papá es millonario y a mí me compra esta ropa para que yo esté bien presentado y a su altura. No voy a ir a los lugares caros a los que me invita con la ropa de tianguis que me compra mi mamá. ¡Qué oso si así voy vestido! Mejor ni tengo novia millonaria. ¿Te avergüenzas de tu casa? Sí. ¿De tu familia? Sí. ¿De dónde vives? Sí, sí me avergüenzo. Y por este motivo no he traído a mi novia a la casa como tanto me lo piden. ¿Por qué en lugar de ser guapo no fui millonario? ¿De verdad te avergüenzas de nosotros, hijo? ¿De dónde vivimos? Sí, sí me avergüenzo. ¡Mira el asqueroso celular que tengo! ¿Creen que esto es para mí? Hijo, no tenía idea de cómo te sientes. Perdóname por no poderte dar la vida que a ti te gustaría llevar. Esto es lo que te puedo dar. Me la paso trabajando para que no te falte nada. ¡Pero me falta todo! ¡No sabes por lo que tengo que pasar con mis amigos! Nunca saco el celular porque me avergüenzo. Siempre te he pedido que me compres uno nuevo y nunca me lo compras. ¿Saben el conflicto en el que vivo? Siempre me pregunto, ¿ser o no ser? ¿Ser pobre o no serlo? Y sin duda, si me hubieran dado a escoger, hubiera decidido no nacer de una madre como tú. Porque la pobreza no es para mí. No lo es. ¿Estás consciente de lo que me estás diciendo, hijo? Sí, sí estoy consciente. Y no me arrepiento de lo que pienso y de lo que siento. Porque odio ser pobre. ¡Lo odio! Sintiera así, mamá, que se avergonzara de mí, de donde vivimos, de la pobreza que le he dado, caramba. Pues tu hijo debería de estar agradecido porque le diste la vida. Y si no quiere ser pobre, tendrá que trabajar mucho para no serlo. Va a tener que estudiar, terminar una carrera y esforzarse para ganar su propio dinero. Uno no decide dónde nacer, eso lo decide Dios. Y si tu hijo se avergüenza de ti y de las carencias, no dudo que quien haya estado agarrándote dinero de tu caja ha sido él.